Intensas nevazones en la zona precordillerana y fuertes precipitaciones en el valle de la región dejó el paso de un sistema frontal en la Araucanía. Esta situación generó cortes de luz y más de 4.000 personas aisladas, principalmente en la zona cordillerana de la región. Hoy día se mantiene la alerta amarilla para las comunas cordilleranas. En estas mismas comunas, la CERMI Educación ha declarado la suspensión de clases totalmente, tanto urbanas como rurales, que es una medida que se va a evaluar durante el día y en horas de la tarde la CERMI tendría que indicar entonces si esto pudiera mantenerse para el día de mañana o probablemente no. Comentar que la cantidad de personas aisladas en la región, en la comuna de Lonquimay, se mantiene, pero esta es una cifra que tendrá que actualizarse durante el día, dado que ya comenzaron los trabajos de despeje de nieve en los caminos y por tanto pudiera haber una variación en ese sentido. Curarrehue, Melipeuco, Curacautín, Pucón y Lonquimay fueron las comunas más afectadas por el frente de mal tiempo, con cortes de caminos y hasta un metro de nieve en algunos sectores. Sí, tenemos la mayor cantidad de la población rural aislada. Sobre 4.000 personas hoy día están sin conectividad hacia sus sectores. Bueno, el resultado de un intenso trabajo de parte de las unidades municipales y más de 30 funcionarios trabajando en terreno nos ha dado excelentes resultados, porque es lo que hoy día tenemos en la comuna, digamos, con todas sus conectividades prácticamente resueltas. También la energía eléctrica resuelta para los clientes de la CGE. Y bueno, felizmente no tenemos mayores problemas y preparados para cualquier eventualidad que se produzca aquí en adelante. Los daños que provocó la caída de nieve obligó a las autoridades a suspender las clases en las 5 comunas que se encuentran con alerta amarilla, lo que será analizado día a día. Hemos estado conversando con los alcaldes porque la preocupación que tiene la comunidad si mañana hay clase o no. Y ya las cinco comunas que están en alerta amarilla, nosotros estamos autorizando la suspensión de clases con recuperación de acuerdo a la solicitud que nos están haciendo los sostenedores. La capital regional no estuvo exenta de esta situación y vivió una pequeña pero intensa nevazón que sorprendió a todos los temuquenses. Habitualmente se produce este fenómeno, sin embargo bajó mucho más la isoterma de lo que se había planteado. En principio se había dicho 700 metros, para que nevara en Temuco significa que bajó hasta los 200 aproximadamente. Se recibió ayer durante el día una alerta de la Dirección Meteorológica que daba cuenta de ese fenómeno justamente, pero que iba a ser de corta duración, tal cual como se registró. Creo que estos sistemas frontales, que son mucho más intensos y que tienen estas características que cada vez son más distintas, tiene directa relación claramente con las consecuencias del cambio climático. Si bien ya pasaron las lluvias, se espera que ingrese una ola polar a la región, el que traería consigo temperaturas que podrían llegar a los 4 grados bajo cero en algunos sectores de la Araucanía.